Valle y la relación con los países vecinos. Ha preocupado mucho al país en los últimos tiempos su relación con uno de los países limítrofes. Felizmente, los vínculos de amistad y solidaridad que a ellos lo ligan son demasiado estrechos para que puedan ser destruidos por la voluntad mal inspirada de un hombre o de unos pocos hombres. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y quisiera solucionar el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico, un conflicto bélico. Ustedes dirán que locura, pero mi responsabilidad era plantearlo. ¿Y por qué me lo planteaba? ¿Tenía argumentos o razones para hacerlo o no? ¿O estaba dramatizando? A mí no me gusta dramatizar. Yo creo que estaba dramatizando. ¿Qué pasaba con las demostraciones del ejército argentino del otro lado, frente a Paysandú, que nunca las habían hecho y le hicieron hacer un despliegue? ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y le planteé este escenario. Dijeron, podemos hacer una lucha de risa. El comandante jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones. Y combustible para 24 horas. Saliendo de relacionamiento, le dijo, por la crisis ya estamos sobre que aclarar los asuntos. No estoy dramatizando, es la realidad. Que a veces la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, sí tiene por qué saberlo, pero a veces estas cosas no se pueden hablar en ese momento. Entonces fui a Estados Unidos al tratar de lograr el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si ya lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país que era mi socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos, se aplacaron. En una conversación que tuve con el presidente de Venezuela, Chávez, dijo, Torres, vas a firmar un tratado de comercio con la del imperio, que no sé cuánto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, sí, si es favorable para Uruguay, sí. Tú no le vendes petróleo. Sí, ¿cuánto le vendes petróleo? 1.000.000 barriles por día. ¿Cuánto te representa por ahí? 38.500 millones de dólares. Ah, bueno, si vos no le vendés más petróleo, yo le declaro la guerra. Quiero revelar algo muy importante. Tabaré Vázquez es un operador de las logias masónicas internacionales, de la logia masónica Hueso Calavera. Tabaré Vázquez es un agente de la CIA, confesado por él. Él forma parte de la Woodrow Wilson Fundación, la Fundación Woodrow Wilson, que es una fundación tapadera de la CIA por directiva presidencial de Reagan, número 77. Es decir, que es un operador masón, pero es un operador también de la CIA. Cuando hablamos de la CIA, estamos hablando de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, que trabaja para defender los intereses de las multinacionales, de ese grupo selecto que maneja el mundo.